Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6. Bueno, a ver. Ya sabéis que Roma está cabreada con nosotros. Le hemos planteado varias veces la paz. Pasa de nuestro culo, así como suena. Entonces, bueno, no deberíamos de tardar mucho en conseguir la tecnología para pasar de aquí y empezar a atacar a Nzenga en Banza Congo, que es de, bueno, ya sabéis, del Imperio del Congo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguir preparándonos hasta que la guerra estalle y no quede más remedio. No quedan muchos turnos, no soy partidario de tardar tanto, pero es que ahora mismo no podemos hacer otra cosa. Mira la puntuación, con Roma no nos podemos pegar, con el Imperio Español ni de coña. Aunque bueno, con el Imperio Español a lo mejor ya podríamos dar caña, lo que pasa es que tiene mucho ejército. En Cinca en Cuenca sí. Y Moctezuma y Catalina también, pero es que están lejos. Vale, entonces, a ver, por ciencia de momento nadie, por cultura yo creo que tampoco nadie de momento. Y por dominación, pues Felipe una ahí conquistó una, la de Catalina de Medici. Pero vamos, victoria religiosa ha bajado, han bajado todos, ¿eh? Vamos a tener que ir a la victoria por puntos, ¿eh? Victoria por puntos, venga, vamos, siguiente turno. Y a ver qué tal se nos da. A ver, me voy a incorporar un poquito. Mejor así. Ahora, disculpadme, ¿eh? Que es que me estoy colocando aquí el micro, que tengo un cacao. Ahora, 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 ahora. Venga, vale, vamos, a ver. Unidad a la espera de órdenes. Bueno, pues vamos a darle caña a este. Por tontaco. Toma, escopetazo. Vale, siguiente turno, venga, vamos. Anda, quiere la paz. Yo no entiendo nada. O sea, yo no entiendo nada. Quiere la paz. Y nos da carbón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si le pedimos marfil también? O sea, no tiene sentido que, y que ahora nos quiera dar dinero por... Bueno, vamos a aceptarlo, a ver. Muy bien, colegui. A ver, tendríamos que encontrar alguna manera de... no sé. A ver, establecer embajada. Bien, como acabamos de hacer las paces, pues está más receptivo. Eso es bueno. Nuestra relación con ellos, bueno. Respeto a los imperios con un montón de tierras. Bueno. Vale, hacer algún trato. A ver. Podría darle sal. ¿Y qué nos darían? No puedo aceptar esto. Bueno, pues da igual. Venga, vámonos, que tenemos muchas cosas que hacer. Bastante con hacer las paces. Ahora que hay bases aéreas por todo el mundo, nuestro ejército está listo para desplegarse en cualquier parte en muy poco tiempo. Muy bien. Vale. Estupendo. Pero... A ver. Esta fragata. Vale, control unidades navales. Muy bien. Elegimos producción. Trivandrum. Pues en Trivandrum... Tenemos puesto ahí la base. Que no está nada mal, por cierto. Y la lástima es que no tenemos para hacer bombarderos. Pues en lo que hacemos los bombarderos y no los hacemos. Lo que vamos a hacer es ir poniendo un distrito de... Lo diré. Un distrito industrial para mejorarle la productividad y que luego saque bombarderos aquí como loco. Venga, vamos, eso va a estar muy bien. Vamos por aquí. Uf, me lo va a matar, macho. Vale, pues este va... Joder, me lo va a matar. Pues sal con este y ajusta cuentas ahí. Perfecto. Vale, y este Baru, pues lo vamos a poner aquí a recuperarse. A este no le queda más movimiento, ¿no? Saltamos el turno. Este Baru fortifica. Y ese caballero tiene que volver a Calcuta. Venga, siguiente turno otra vez. Es
Es que avanzamos turnos, nos comemos los turnos, macho, como vamos. Los devoramos, vaya. Esta la vamos a dejar aquí. Y la vamos a poner en alerta. Eso es. Este hombre que sigue investigando por aquí, a ver qué encontramos. Joder, macho, de verdad. Yo qué sé. Pásate por aquí ahora. Este es, esto viene para acá. Se fortifican. Y otro turno más. No vamos mal de ciencia, pero con respecto a los demás. Fijaros qué cosas más curiosas, ¿eh? Yo creo que es una de las series en las que mejor vamos en ciencia. Y es en la que más atrasado vamos con respecto al resto de civilizaciones. Alucinante. A ver, investigación. Abrimos el árbol tecnológico. Pero si yo quería bombarderos, ya lo dije. Hay que venirse aquí. 14 turnos, tenemos bombarderos. Y aquí sí que va a cambiar la partida. Uy, que sí va a cambiar, ya lo creo. A ver. Voy a empezar a sacar bombarderos y van a empezar a repartir leña por todo el mundo. Sería interesante... Bueno, no, está bien, está bien. Tendría que hacer quizá... alguna base aérea por aquí. Que la vamos a hacer después de esto. Para bombardear por aquí también. Venga, dejemos producción. Un aeródromo aquí... Bueno, tampoco estaría mal. Lo podríamos poner casi que... Por ejemplo... aquí que no hay nada. Y luego ya sacar bombarderos. Y empezar a sacar bombarderos, vaya. Vale, esta caballería lo que va a hacer es que se va a venir aquí. Y pasamos el turno. A ver, son 150... Pongamos que cuando queden 100 turnos tenemos bombarderos. En 100 turnos se pueden hacer muchas cosas. A lo mejor no... Hostia, ya hay aluminio aquí. Y lo podemos coger. Y lo podemos coger y lo vamos a coger ahora mismo. Qué manía me da cuando doy yo la orden de lo que quiero hacer, macho. A ver, estate quieto ahí. Joder. Este. Vamos para acá. Vale, ahí tenemos aluminio. Perfecto. A ver si hay algo, aluminio por algún sitio más. Que pudiéramos pescar nosotros aquí. No se ve más aluminio por aquí. No. Uno de aluminio, macho. Bueno, menos en nada. Se supone. Misiones. No tenemos trabajadores por aquí durmiendo, ¿verdad? No. Pues venga. Que tenemos que poner aluminio ahí. Además, el aluminio creo que es para los bombarderos, ¿eh? Unidad esperando órdenes, vamos a moverla por aquí. Sal, diamantes. Pero vamos a ver. Ostras. Y nos da 10 de oro por turno. Aceptamos este trato, pero volando. Bueno, recordad que estamos acumulando muchísimo oro para poder comprar bombarderos ahora como locos, ¿eh? Venga, a ver si sale este hombre ya de aquí, de la selva esta, porque me estoy agobiando un poco. Joder, es que hay un montón de selva. Venga, elegimos principio. Fíjate dónde van esta gente ya. Avanzadísimos nosotros. Por madre mía, si ellos ya han casi terminado. Madre mía, qué mal vamos, ¿no? A ver, guerra colonial. Capacidad de crear un espía. Vamos, pero por aquí, venga. Dos enviados más, si mandamos uno más. Dos a la ciencia en cada distrito de campus. Esto nos va a venir muy bien.
Y este, 2 a la ciencia en la capital. Este nos va a venir muy bien también. A ver. De 104 pasamos a... De 104 pasamos a lo que... A ver. Ataque a distancia, dice. Ah, joder. Vale, siguiente turno. 104, a ver si nos da más. Más ciencia ahora, por distrito de campus. Sí. 111, bueno, pues oye, hemos subido un 10%. Bueno, mentira. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí ahora? Qué pesado, macho. De verdad. Mira, este tío está haciendo el tonto aquí. Vente aquí a hacer algo útil. A ver dónde está la aldea de los bárbaros. ¿Dónde leches está? Vale, fuera. Este se va a quedar aquí. Este se va a quedar, va a seguir aquí fortificado porque no creo que pueda con él. Muy pesados los bárbaros en esta partida, ¿eh? Pesadísimos. Suelen ser pesados siempre, pero lo de hoy es que ha sido, o sea, alucinante. Más pesados imposible, macho. Bien, aguanta muy bien. La embestida, lo sabía yo. Y, uff, lo mismo ahora ya sí que muere, ¿eh? Elegimos producción. Y aquí sí que tenemos que meter también. No me digas que no puedo meterle un. Sí, sí puedo. Me había cagado. Por un momentillo me había cagado. A ver. Es que por aquí está lleno de bárbaros. Y me van a dar por saco. Y bueno, no sería. No estaría tan mal tampoco comprar este y plantarlo aquí. 150 de oro por turno. Es una bestialidad lo que hacemos, ¿eh? Vale, este lo fortificamos aquí. Mira dónde está el campamento. Ya lo hemos encontrado. Pues a lo vais a cagar. A ver, una de la espera de órdenes. Este fortifica aquí. Y siguiente turno. Hombre, yo espero que antes del turno 400 tengamos los bombarderos, ¿no? Pero... En fin, ya sabéis. Bien, ahora ya sí que es nuestro. En Oxford lo saben todos, son eruditos y sabios. Y sin embargo no saben la cuarta parte que el sapo. Pues muy bien. Pues mira, esto es bastante importante para nosotros porque nos da dos tecnologías. Dos tecnologías. Venga. El corazón industrial de Anda, mira. Alemania prácticamente Joder, dejó de todo latir. golpe. Casi nadie trabajaba, casi nada funcionaba. La población del Ruhr tenía que ser mantenida por el resto del país. La cuenca del Ruhr, esto no va a dar producción a reventar. Pero a reventar, ¿eh? Pues muy bien. Todo de golpe. Industria aeronáutica empieza a despegar con instalaciones para aviones en las ciudades. Muy bien. A ver, ¿qué le pasa a este? Ah, mira, repetir la ruta. Repetimos la ruta. Elegimos producción en Delhi. ¿Y en Delhi qué podemos poner? La bolsa, más 14 de oro. Joder. Ala, venga. A la bolsa. 33, joder, 33 de producción. Qué maravilla, macho. El aeródromo, 8 turnos para hacer bombarderos. Así que si hacemos el aeródromo, lo hacemos aquí. Muy bien. Bombay, 33,8 de producción. Delhi, 38,8 de producción. Maravilloso. Maravillosísimo, vaya. Y subimos encima también la ciencia. Vale, ¿y aquí qué vamos a hacer?
Ah, que aquí ya lo hemos hecho. Joder. Y tiene buena producción también. 25 experiencia en combates en las áreas entrenadas. Y más 2 espacios, tal, bueno. Vamos a meterle... ¿Qué podemos meterle aquí? Quedan 8 turnos. Algo que cueste... turnos, vamos a meterle aquí el centro comercial para que nos dé oro. Perdón, el centro comercial aquí. Sí. Muy bien. Venga, continuamos. Calcuta, le metemos una biblioteca. Y este, venga, saquea esto. Se acabó, 50 de oro más. Y a este, trátele aquí. Población más uno. Si población más uno, ¿dónde? Material sintético. Bueno, menuda caca. ¿Pero qué te pasa a ti conmigo, macho? Eres muy pesado, tío. Eres pesadísimo. Tenéis forma de gobierno distinta. Venga, que me dejes en paz. Ahora, adiós. Por cierto, ahora te voy a denunciar yo a ti. O a ver, sí. Bueno, te voy a denunciar. No, voy a ser más listo que tú. ¿Me das algo por esto? No, no. Bueno, pues como no me das nada, vamos a hacer una cosa. No podemos declararle guerras así extrañas. Ni podemos denunciarle. Pues nada. Vamos a ver, Felipe II, si tiene alguna cosita que... Oye, Felipe, que tenemos azúcar. ¿Qué nos dais? Azúcar no, ¿eh? ¿Y sal? No, ¿eh? ¿Y trufas? Este está más pelado que pelado. Vale, ¿y si te doy azúcar, tú me das marfil? Y incienso. Y diamantes. Y algodón. Joder. Y aluminio. Joder, que me da de todo, notas. Vale, 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 vale. Y aluminio. Y carbón. Joder, me da de todo, macho. Eso lo voy a aceptar. Oh, Dios mío. Este está peladísimo. Necesita... como el comer... recursos de lujo, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer la misma jugada con Trajano, a ver qué tal va. A ver, Trajano, tengo sal. No me vas a dar nada, ¿verdad? No. ¿Pero me dan marfil? ¿Y incienso? No, incienso ya no, ¿no? ¿Y petróleo? Petróleo tampoco. Venga, ahora, comerciemos. Muy bien. Y ahora vamos a ver a la pobrecita mía de Catalina de Medici, que está aquí. Mira qué cara de caca tiene. Ah, vamos a hacer un trato, Catalina. Mira, mira, tengo para ti sal. ¿Qué me das? ¿No? Bueno, ¿cómo estamos? Pues nada. Nada guapa. Ala, adiós. Y nos queda... Montezuma, que a saber que se fuma, que nos da nada. Y nos das perlas. Da igual, eres tonto. Adiós. Vale, elegimos producción. Vale, vamos a ponerle, a ver, se pueden hacer más cositas de producción. Joder, si anda, que si le hago una zona industrial ya lo flipas, ¿no? Ah, pues la voy a hacer aquí. Ahí está. Vale. Este trabajador se viene aquí y me va a hacer el aluminio. Muy bien. Y avanzamos en nanotecnología. Perfecto. Ah, se ha ido el tío, macho. Se ha ido, se ha ido. ¿Dónde estará? Bueno, pues este se ha ido. Vuelve a la ciudad. Te fortificas. Ah, me parece que le ha atacado y se ha defendido. Vale, vale, vale. Ámsterdam. Repetimos la ruta, ¿no? Que son 9 de oro. Sí. Venga, aquí un taller, bien. Mandamos enviados, tenemos 2.
Más 2 a la ciencia en cada distrito, ¿no? A ver. De 120 pasamos a 127, muy bien. Joder, hemos metido 20 puntos más de ciencia en apenas 3 turnos. Vale, esto ya lo teníamos hecho, así que ahora vamos a hacer el aserradero este. Vale, y este se fortifica aquí. Perfecto, sin problema. Siguiente turno. Sí, estamos muy exhaustivos con las investigaciones científicas, eso es verdad. Pero yo qué te echo a ti ahora, a ver. Porque crees que soy belicoso. Pero si estoy a la de buen rollo con todo el mundo. Tontainas, que eres un tontainas. Ya caerás, ya. A ver. Puntuación. Vale, 24 puntos de Nzingangwenga, o como se llame, ¿vale? Y a 75 de Felipe. Vale, 75 de Felipe. Si le recortamos a Felipe, yo creo que a este le recortamos también. 24 y 75. Vale. Venga, vamos a ir viendo. Elegimos producción. Venga, métele a la universidad también. Hala, venga, ya está. Mumbai, repetimos ruta hasta Ámsterdam. Repetimos ruta. Perfecto. Venga, este así, un aserradero aquí. Muy bien. Vale, Delhi, repetimos ruta que ha sido a Bombay, ¿no? Sí, repetimos ruta. Perfecto. Venga, 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 que vamos a tener bombarderos ya. Pero ya, ya, ¿eh? Está aquí, vamos a meterle pues otro aserradero. ¿Nos han robado oro? Me cago en la madre que los parió. ¿Cómo les gusta robarme, eh? ¿Os dais cuenta? Joder, cómo les gusta robarme. Venga, vale, no pasa nada. Por cierto, ¿somos suzeranos de algún sitio? Sí, de Preslav. Vale. ¿Y de aquí? Más dos en cada distrito, zona industrial, producir maravillas, edificios y distritos. Vale. Metemos esto, elegimos principio. Colonialismo. Siguiente turno. Venga, 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 bombarderos ya. Vale, estamos en la era atómica. Vale, porque ya tenemos vuelo. Venga, ahora es interesante. Una vez que ya tenemos vuelo, vamos a analizar qué nos podría venir bien. Y no sería otra cosa que la infantería, para empezar a hacer infantería potente. Y después de la infantería, pues tirar a la combustión, pasando por el rayador del ánima y por el acero. Venga, vamos aquí. Muy bien. Bueno, señores, pues vamos dejando el capítulo por aquí. Pinta bien el capítulo, pinta bien el tema, con mucha prudencia, por supuesto, pero ha pintado bien, nos ha salido bien el capítulo también. Ya tenemos bombarderos, pues no, los tenemos, los podemos comprar ya, a falta de 132 turnos. Vale, es una buena señal, sí señor. Aparte, yo creo que con estos turnos tendremos margen de maniobra para atacar. Yo creo que tendría que traerme, fíjate, Teotihuacán, Texcoco, Tlacopan. Yo creo que tendría que venirme con una ciudad por aquí cerca para poder bombardear, porque desde aquí no voy a llegar. Son 10 casillas, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por un pelo no llegamos, ¿eh? Además sería interesante poner una ciudad aquí. Nos hacemos con estos recursos de lujo y ya podemos bombardear. Lo siguiente que hay que hacer aquí es un colono. Uy, siguiente turno. Bueno, pues nada, como decía, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis,
Apoyadlo con un like. Vamos a pedirle cosas a este tío, a ver. Ojo, y nos da petróleo. Y aluminio. Y carbón. Ah, ya me parecía a mí. Esto nos estamos forrando, ¿eh? Petróleo, nos están dando petróleo. En fin, son cosas que no entenderé. Uy, que me han robado nanotecnología también. Joder, me estoy cabreando. Me estoy cabreando un montón, por favor, dale a me gusta que me estoy cabreando muchísimo con lo todo el saqueo que hay aquí. Comentamos el vídeo, por favor. Y lo más importante, como siempre digo, que paséis un maravilloso día y que nos veamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!